es Héctor Ochoa el Jaguar y estamos en lo que es un programa y edición más, como todos los miércoles, en Bitácora Paranormal. Esta noche se encuentra, así como todos los miércoles, lo que es Gerardo, uno de los grandes especialistas de esta noche. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches, espeluznantes, sabrosas y ricas noches, gente de Bitácora. Un abrazo, un saludo para toda la gente. Acompáñanos y bueno, ya saben sus comentarios y sobre todo, ustedes son los testigos y ustedes deciden qué es y qué no es, qué existe y qué no existe. Echenle ganitas. Bueno, también se encuentra esta noche lo que es como todas las noches, trasnoche de todos los miércoles, Iván. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en San Pedro. Vamos a continuar lo que no pudimos grabar bien la semana pasada. Hay unos invitados y esperemos que nos dejen pasar más para que vean lo que realmente existe y lo que no existe. Así es, pues tengo, así como lo comentó Iván ahorita anteriormente, tengo unos invitados, lo que es Luis, un seguidor más que quiere vivir esta experiencia paranormal. Luis, pásale de este lado, amigo, y cuéntanos, ¿quieres vivir esta experiencia, Luisito? Claro que quiero vivirla. Así es, ¿vienes acompañado de tu papá? Sí, de mi papá. De tu papá y un primo tuyo, lo que es Don Manuel y Daniel, me parece, ¿verdad? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el público. Aquí estamos con Bitácora Paranormal, una invitación, y pues a ver qué vemos por aquí. Bueno, pues así como están, van a vivir ellos esta experiencia, pues quiero que también la viva cada parte de la gente que está detrás de ese monitor a través de su móvil. Pues aquí estamos. También mando saludar a lo que es a mi gran camarógrafo que tengo en esta noche y a Julio, que también anda por ahí presente. Pues vámonos y empecemos esta noche a ver cómo nos va. Y saludos a toda la gente, saludos a Panamá y a toda la gente que se encuentra atrás de ese dispositivo móvil. Vámonos. Bueno. ¿Qué han experimentado de esto, Luis? Pásame de este lado, amigo. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto sobre esto, Luis? Pues... Vamos a hablar más recio, Luis, porque la cámara como que... Bueno, pues que lo sobrenatural existe, que no es ningún cuento y que pues piensan que esto es falso, pero estando aquí, es una experiencia que no se imagina. Está medio tétrico, ¿eh? Viene a salir esa experiencia. ¿Sí? Es algo que quedó pendiente y estamos esperando a que nuestro especialista, lo que es Gerardo, pues se pida permiso ante todos los entes que se encuentran de este lado. Van a pedir permiso, ya entrando sobre el permiso, pues podemos avanzar y ya nos dirán hasta dónde. Ya que solicitamos el permiso ante lo que sea debajo de Sara o cualquier cosa, pues vamos con el... Bueno, vamos a checar todo esto. ¿Así? ¿Ah? Llévatela si quieres. Yo no voy a la de enfrente. Ya, pues vamos a la de enfrente, pues apriétale ahí. Creo que estoy yo. Cuenta la leyenda y cuenta la historia que aquí en lo que es San Pedro Aguacatlán es una de las antiguas carreteras que llevaba hacia la valla, hacia la llave. Es una carretera muy antigua. Si quieren pueden ir tomando fotografías, lo que es Luis, Dani, para que cualquier cosa que sientan en este momento puedan vivirlo. La primera vez que regresé yo, la primera vez que llegué yo a San Pedro Aguacatlán, venía con un saludo a Kevin, a Meli, que hoy Meli pues anda algo malita, por eso no se presentó el día de hoy. Así que un saludo para ahí a su peque y a toda la gente que nos está sintonizando. Voy a checar saludos a ver quién anda por ahí. También saludotes a lo que es a Marilú hasta Toluca, también a lo que es a Betty García, a lo que es Harker, a toda la gente hermosa que se está manifestando, a Moush Mora también, al gran Moush, a Iván Nieves también. ¿Quién más anda por ahí? Bendiciones a también a Lupita Xiomara que nos está sintonizando esta noche.
lámpara. Hoy. ¿Por qué apagaron la lámpara, güey? Empezamos a sentir presencia atrás de nosotros. Ayer. Hoy. Hoy. Si pones bien el oído, Luis, pasa de ese lado. Hoy. Hoy. Escucho una mujer. ¿Oíste que gritó una chava? Uh-huh. Como que un grito aterrador. Sí, de hecho, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Aquí empieza a cambiar la temperatura. Hace más frío. ¿Quién es Luis? ¿Qué sienten aquí? Mira, Luis. ¿Qué es Luis? Vente para acá, Luis. Ahí está. No dejen de nombrar mucho. Se escucha el casqueo de los caballos. Hoy. Mantenerme atrás. ¿Qué sientes aquí? Siento más. Como que se está poniendo más fuerte. Algo no quiere que estemos aquí. Mando a saludar a Bonnie también, que se está manifestando esta noche. Bonnie, ¿y quién más? Por ahí Ángel Alvarado, Imelda. También a lo que es a Guti. No me hayas bloqueado del WhatsApp, amiga. Discúlpame, mil disculpas. He tenido demasiado trabajo, tanto en el hospital como en otros lados. Lo más raro que estamos aquí, empieza a moverse lo que es la naturaleza. Se empieza a mover la naturaleza. Lo más raro en este lado. ¿Qué pasó? Ah. ¿Quién chifló? Se oyó un chiflido. ¿Sí lo escuchaste? Nuestro camarógrafo dice que es un chiflido. Pero vean, lo más curioso, no hace aire. Entramos luego aquí y se empieza a sentir más frío. Comentan los seguidores que son tres sombras negras las que se vieron. No hay que dejar de alumbrar atrás. Ay, ya se escuchó un grito. Hoy. ¿Es de alguna fábrica, no? No me digan lo que dice. Ahí. Ok, padre no es. ¿Vale? Se los voy a volver a comentar como la vez pasada. ¿Y qué hacia adentro se va a poner más tenso? No es por espantar, no es porque vengan invitados, ya saben que yo soy derecho. Nos van a dejar entrar hasta donde queramos entrar. Pero nos van a poner.
primer un gran susto. Se ve una sombra casi al final. Sí. No nos quieren aquí. Alguien de ustedes viene con mucho miedo. Especialista en ese momento anda preguntando a los invitados quién viene. Se oye mucho el ruido dando la vuelta aquí. A ver, chavos, les propongo algo, Jaguar. ¿Quieres volver a cortar tantito y empezamos de allá para acá? Porque aquí está cabrón. Aquí hay mal, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. ¿Quieren seguir ustedes? ¿Quieren seguir? Sí. ¿Quieren seguir? Sí. Es dura, ¿eh? ¿Quieren seguir? ¿Quieren seguir? Ustedes protégete más. ¿Quieren seguir? Van a sentir realmente calambres. Y no, la neta, no les aseguro que duerman chicos. ¿Quieren seguir? Para pedir, yo me protegí. Echarle más. No, man. Ustedes lo sintieron aquí ahorita. Ustedes aquí lo sintieron ahorita. Sin tanto pedo. No, es que así, sí, sí, algo. Por eso les dije, ¿quién tiene el miedo? ¿Quieren seguir? Ustedes siguen. Como te sientas cierto. Se movió de algo detrás del árbol, exactamente a la hora que alumbraron. Sí, así es. Uno de los chicos vio una persona que entró como si fuera hacia un árbol. Hoy. Hacia aire cuando llegamos, sí. Es un aire, pero con miedo. Lo más raro, ¿no? Que el viento nos da la bienvenida. Es que no es el viento. Con alguna energía puedo pasar todo el rollo, pero con el innombrable yo no me meto. ¿Qué? ¿Me viste? El innombrable. Nada más. Y no lo nombré. ¿Qué pedo? Voy. No seas un mamón. No, no me jodas.
Mira, por ejemplo, en la cámara que trae ahorita Julio, intento tomar fotografía y no lo dejo. No, de hecho, ¿sabes qué pasó? No le presionó la batería. Bueno, abajo, abajo. Ahí era. Mames, otra vez. Ok. No sean culos, no me dejen sin luz acá atrás, güey. No mames. No, pues acá, mira. Se están riendo, carnal. Yo, la neta. ¿No? Es que yo necesito una lámpara acá atrás. Yo ya no traigo pila, mira. Julia, chavos, igual que la vez pasada, no se queden ahí y vámonos para atrás, por favor. Ah, no mames. ¿Oí, oíste? ¿Qué fue? Yo no pasé. No me dejen de luz. Oye, no. Ese grito. Abásenme, por favor. Güey, mi lámpara. Güey. Se escucha un grito. Aguarda. Neta, voy, neta, voy. Neta, chavos, véngase para acá, neta. ¿Quién se quedó atrás? No, pues yo te sigo con él. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién más? Ya todos. ¿Todos? Sí. Mira, ahorita ya siento que caliente. No, y aquí no hace aire. Aquí ya no hace aire como estaba haciendo allá. Quiero. Hace mucho frío allá. Quiero que vean. Ya se acabó mi lámpara. La mía. Güey, no mames, sentí que se acabó el camino, güey. Sí. ¿Qué pasó? Qué pedo. Se acabó el camino. Se acabó el camino, güey, aquí. Güey, no dejen de alumbrar atrás. Estaba algo. Algo pasó por allá. Hacia abajo, güey. Sí. No dejen de alumbrar. No mames. Ahora, güey. Ahora, cabrón. Ah, no. ¡Ey! Hey, no, no volteen ya, que no volteen. ¿Quién viene grabando? No manches. Van a salir vecinos ahorita, espérense. No manches. No, el árbol se cayó. Sí. ¿Vieron? No manches. ¿Qué onda? ¿Vieron? ¿Escucharon? Escuchamos y sentimos. Sí. Ay, no. O sea, no solo pero lo se vio primero. Agárrate, te salte el teléfono. Se sintió primero que este. A ver, chicos. Acabamos de vivir algo. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Sí, sí, sí. Chavos, espero que hayan escuchado. No inventes, está súper pesadísimo. ¿Yo sabes qué sentí? Que no se caía del árbol. Yo también, sentí como que alguien estaba siguiendo los árboles. Sí. Y de repente cayó, es lo que ¿sí? Bueno, yo. Sí, era como que alguien estaba ahí arriba y al momento se... No manches, está súper pesado. ¿Escucharon sí bien qué pasó? Temblando de frío. De frío, de escuchamos miedo. Bien lo que pasó, ¿qué pasó? No manches. No manchen, vimos como que estaba se brincando, pero como que brincó alguien como del... Como que alguien iba ahí corriendo, alguien no sé. Ay, güero, bueno, así, no me veo. Echen la luz al jaguar para que grabe, no puedo. Chicos, pues ahora sí que...
A ver, oh, espérame. Así, amigas, así. Está, sí está el flash. Estamos en San Pedro, Oaxatlán, chicos. Se escuchó como que brincó alguien de un árbol a otro. Pesó demasiada la energía. No sé. Y de momento... San Pedro, Oaxatlán, chicos. San Pedro, Oaxatlán. ¿Alguien viene con miedo? Bueno, no sé si los invitados vengan con miedo. Algo que es algo ilógico. Es que sí fue algo. Fue algo sobrenatural ahora sí, la verdad. Pero ahora sí se vivió la experiencia. Algo cañón. Les voy a pasar a uno de los invitados para que cuente y nos platique a ver qué onda, ¿va? Vámonos. ¿Qué onda, Luisito? Bueno, fue una experiencia muy aterradora. Se escuchó que se cayó una rama, no sé si ya andaba alguien trepado ahí, no sé qué onda, pero estuvo tan pesado que sentimos que la rama literalmente se nos caía. Corrimos, pero yo no vi que la rama cayera, simplemente tronó. No sé dónde cayó o no sé si se haya caído. Fue algo que no puedo explicar, o sea, también vi pasar sombras a través de los árboles. Fue algo que pues me puso la piel china y pues ahora sí que no sé qué más decir, banda. A ver, Daniel. Dani, ¿qué? No llegamos ni siquiera ni a la mitad, ni a la cuarta parte. Pues yo sí estoy erizado, bueno, suspenso, porque nunca había vivido tanto así. Algo como que nos expulsó. O sea, desde que entramos se sintió el frío, ya no era normal eso. Bueno, salimos, regresamos, ya se sentía más calidez, pero no terminó ahí. Cuando corrimos, sentimos que algo nos seguía por así por los árboles hasta que llegamos a la salida y tronó. O sea, sentimos que casi se nos caía. Y no es juego, o sea, sí, mi corazón me está latiendo. Señor Fernando Delgado, ¿a qué van si van a correr? Señor, yo lo invito a que viva la experiencia con nosotros. Le paso a mi especialista. ¿Estás enfrente o estás detrás? Estás enfrente. Ahí estás. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, a la gente que no cree, señor, con todo gusto, no venga. Desde aquí lo va a sentir. Se lo recomendamos. Desde aquí lo va a sentir. ¿Sale? Es simplemente una prueba más de que sí existen las cosas. Quiero que vean a cada uno de los que están aquí. Temblando. ¿Cómo están? Y veme a mí, brother. Sí, así es. Tranquilo, como si nada. Una cosa muy especial. Mi protección está manchada de negro. Yo les dije a los chavos, ¿quieren seguir? Van a pasar cosas peores. No nos acompañes, nada más te voy a pasar tantito miedo. Espero y sueñes bonito con cada uno de nosotros y con todo gusto. De hoy en ocho. Te invito a meterte un panteón conmigo. Va. Bueno, pues ya lo están viendo. Acá también tengo a don Manuel, al papá de Luisito. Don Mane, platíquenos. Híjole, no, pues... Aquí, que dejamos de correr. Si es que la así, verdad, que... sí, fue algo ya al final del camino, ya para regresar. Yo vi una luz. Se sintió como si una persona estuviera arriba de una rama. Los árboles pues, son altos. Literal, se desprendió la rama, pero nunca cayó. Es lo más raro. Y ya lo aguantó. Y lo que alcancé a ver fue una luz que salió en esa dirección. Eso fue todo lo que... Pero sí, se sintió... Don Mane, ¿cree que con un hilo invisible yo iba a jalar un árbol? No, para nada. Y la verdad, o sea, yo era escéptico, pero ya, no. Desde que empezó a decir Gerardo, no quiero mencionar al innombrable. ¿Qué pasó? ¿Pasó esto? Sí, no, y se empezó a sentir mucho más frío de aquel lado, empezó a moverse literalmente los árboles y al final, nada, todo quieto, pero a esa no mitad, sino yo creo que unos 200 pasos, sí se sintió bastante frío y bien, o sea, y bien cañón, ¿eh? Y no, bueno, ha llovido, pero no es para que se haya caído, la mitad de un árbol, ¿verdad? Sí, no, digo, yo sé que son árboles ya de años, pero... Pero ¿por qué ahora, no? Exactamente. Y es como si hubiera estado alguien arriba y ya de haber querido como cambiar de posición para mí, ¿no? Así es. Bueno, cada quien tiene que experimentarlo. Un saludo para todos. Buena noche.
Bueno, pues así como lo están viviendo, lo vivió acá, lo vivió Don Manuel, lo vivió Ángel, Luis, lo vivió Daniel. Yo lo sé, me están comentando mucho lo que es Luis Star Vázquez, que acá hay muchas cosas paranormal, mucha energía negativa. Exactamente. Superó la de la carretera, efectivamente, Virgilio. Esa investigación que hicimos en carretera superó esta, así es, todo el mundo estamos de acuerdo en eso. Saludos a mi hermano Osvaldo Flores que nos está escuchando hasta Tlaxcala. Saludos a toda esa gente hermosa. Nieto David, órale, estuvo cañón. Saludos, muchachos, y San Pedro es lugar de muchas leyendas. Así es David, es de muchas leyendas. Empezamos a escuchar cómo gritaba una mujer. Hace 8 días escuchamos lo que fue cascos de caballo. Y ahorita lo más curioso, Iván, déjenle espacio a Iván para que les platique algo tantito, ¿va? No, pero fue vámonos con Iván. ¿Qué pasó, Iván? Lo más curioso, la cartera que va a la Gerardo, que ya veníamos de regreso, se le acabó el camino. Nos dijo, vámonos. En ese lapso que dijo vámonos, se escuchó el aleteo de un ave grande sobre el árbol. Y el árbol empieza a tronar, a caerse. Todos corrimos y nada más vimos que una luz blanca salió. Así es, saludos a la gente hermosa de Miami. Todos con miedo, siguen escuchando. Saludos cosas. A Isela Hernández desde Granjas Bantí, me parece. No, algo. Y se siguen escuchando cosas a través de los arbustos. Se pixelea mucho lo que es la cámara, chicos. Mary Flower, estamos en San Pedro, Acatlán. Algo muy raro, Iván. ¿Ya terminan? Para no arriesgar ahora a nuestros invitados, pues vamos a tener que cancelar esta investigación. Nuevamente. Nuevamente, vamos a armarnos nuevamente de valor. Irnos con mente en blanca, pero veo que mi especialista lo que es Gerardo. Saludos a la gente hermosa de Morelos, a Israel Ruiz. Block y Martínez, ¿ya no irán al fraccionamiento de La Peña? Claro que sí. Estamos invitados nuevamente allá. Vamos a ir. Si quieres, te pones en contacto con nosotros, hermano Plocky. Saludos a Josaf Bustos, Jarque, Rodríguez. ¿Sí seguirán? Por seguridad de los invitados, no creo. Por seguridad de los invitados, ya no. Ramiro González Bocanegra, saludos, hermano. Saludos y cuídense. Gracias, Cele Mondragón. Osvaldo Flores, cuídense mucho. Gracias, hermano. Hace 8 días, como si hubiera sido una jauría de perros que nos siguiera. Los perros terminaron de calmarse, oigan. Mi especialista, lo que es Gerardo, se siente mal en este momento. Gruñidos de una mujer, silbidos, sombras y giraban el árbol. Sí, lo del árbol, un poco más. No creo. Mi especialista se siente mal. No creo, Richard. Por seguridad de los muchachos, de nuestros invitados y por seguridad de lo que es. Así es, hacker. Por seguridad de nosotros y de la gente más, de la que nos acompañan, no vamos a seguir. Si hay una mujer hablando, no. Que si hay una mujer hablando, pues no. Y no, no hay nadie aquí con nosotros. Ajá. Uy, un grito. Y se siguen escuchando gritos. ¿Quién se llama Víctor? Una mujer lo llama. ¿No? Carmen Ugarte Arellano dice, ¿quién se llama Víctor? Una mujer lo llama. Osvaldo Flores, mejor retírense. La verdad que sí, Osvaldo, no quisiéramos irnos para concluir bien la investigación, pero les digo, por seguridad de la gente que traemos al cargo, no podemos ver. Jordi, un día vayan a la iglesia de Santa Rosa, la que está en Viterbo, en Querétaro, según espanta. Un chiflido antes del rebuznado.
Ese es un burro. No. No, solo. ¿Qué pasó, Fera? ¿Puedo pasarte hacia la cámara tantito para que vean porque quieren que sigamos? ¿Sí? No es por nada. Atrás de mí, güey. Sí, voy dando vuelta. Ahí está mi especialista, lo que es Gerardo. No es por nada. Un favor, ¿pueden mandar un saludo? Claro que sí. Un saludo para la esposa de Jarque Rodríguez, que nos está sintonizando, que cumple 11 años en su aniversario de boda. Saludos a su esposa de Jarque. Bonita familia, que sigan muchos años más. Plocky, cuentan con los árboles que colgaban. ¿Gente? No, amigo. Hussein, estuvo muy cañón, cuídense. Sí, de veras que sí, hermano. Misael Almaraz, ¿sí sigan? No, amigo. Misael, no quisiéramos. Les digo, más por la seguridad de la gente que nos acompaña en esa noche. Un saludo a su esposa, Dayana de Harker, que nos está sintonizando. Marlene, saludos desde Tequis. Marlencita, un saludo a Tequisiapan, Querétaro. Jaguar, ¿andan las señoras con ustedes? Pues no, no sé, amiga. Se cortó el camino. Era para mí la cortada del camino. Están encabronadísimos. Jaguar, la gente que no sabe lo que traigo conmigo. La mujer que gritó Víctor, se nos está viendo o le interesa este caminito. Él sabe lo que hizo en este camino. Él sabe lo que hizo. Es... traigo casi su apellido, pero no lo puedo decir. Oh. Qué poca madre, Víctor. Qué poca madre. Sí. Qué poca madre, Víctor. Víctor, podríamos decir. Quiere algo, quiere que le ayudemos. Síganle, pero. Es esa persona. No mames. Sí. ¿Qué pedo? Sí, güey. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya. No mames. Ah, es que ni ya. No puedo. No, ¿qué creen? Está fuertísimo esto. Y eso que ya estamos protegidos. Ahí. ¿Dónde, mijo? ¿Dónde? Tú dime dónde me muevo. Aquí. Ahí voy, en la salida más abajo. Aquí abajo. Ahí. Abajo. A la izquierda. Ahí. ¿Qué crees? Que no se cayó el árbol, se cayó como un brazo, pero desde arriba, Ramiro. Es que desde arriba, pero se veía como, se oyó como si hubiera una persona, anduviera así como los changos que andan de lado a lado. No es lo que quisiéramos saber. Sí. ¿Qué pasó? Dice Jerker Rodríguez. ¿Qué viste ahorita, Iván? La mujer que gritó Víctor está ahí. Y sí se pasó de lanza ese cabrón. ¿Quiere que le ayudemos a esta persona? ¿Quiere que le ayudemos? ¿Quiere que le ayudemos? Sí. Pero a la vez se quiere desquitar de ese cabrón. Sí. ¿Perdón por las malas palabras? Sí. Güey. Lo voy a decir aquí abiertamente. Me confundió, mija. Me confundió. Tengo el aspecto, hablado, barba... Me confundió. Quiero que escuchen otra vez, que han escuchado, tú lo escuches. Me confundió. Soy Gerardo. Soy un ser de luz. Hijo de la luz y de la madre tierra, hijo de Quetzalcóatl. Doy, espero y queremos amor. Me confundió, mija. En el ambiente ahorita. Después de lo que acabo de hacer. Nuestro especialista, lo que es Gerardo Baguiren. Esta persona, quien fue asesinada aquí, creo que esta fue violada. Si no me equivoco, ¿verdad? Así es, Iván comenta de que sí. ¿Oíste?
No es venganza, quiere luz. Quiere que le demos hoy. Y no es allí en la casa. Pero no se oye, en la casa se oye como en los árboles. Se oye la voz de la chica. Carmen Ugarte ya no dice, la escucho llorando a la mujer. Hussein dice, está llorando. No, no hay nadie llorando, amigo. ¿Le podremos dar luz? ¿Pudiera ser que sí le pudiéramos dar luz? Julio. Julio. Primero tiene que saber ella y perdonarse ella. Tiene que perdonar ella. No es su culpa. No es su culpa. Pero la persona que está buscando sí se pasó de lanza. Lo digo aquí. Hija, tú no tuviste la culpa, ¿va? ¡Ah, oh, su mecha! ¡Tranquila! ¡Oh! Digo que allí. ¿Está en el árbol? Lo que pasa es que... Mira. Ella hay que estar tranquila. Sí, sí, vente para acá. Diciendo, hágase para acá. Mira, es esa parte de... Vente para acá. Sí, de sí. Aquí hacia acá. Me estuvo jalando, no sé. Ay. Mira. ¡A la madre! Ay, no inventes. Ok, ¿quién de ustedes quiere ver y quiere saber realmente qué es todo esto? Oigan lo que está diciendo la gente. Viene con morbo. Están derechos. De todas las ciudades. Esa parte curiosidad. De ahí, es donde yo sigo. Sí, espérame, espérate. Ansioso de ver algo. Y estoy esperando que salga como en las películas de terror que te ve el pinche negro enfrente. No. ¿Tú, amigo? Él es. Sí. Ok. Él no. Nomás oigan lo que dice la gente. Cuidado, Jera. Aclárale bien, dijo Lupita Xiomara. Misael Armaraz dice, con cuidado. Ricardo Velázquez dice, sí, sigue en grito. Hussein, está llorando. Hay alguien llorando, dijo Virgilio. ¿Qué se oyó? Dice Hacker. Iker, ¿le pueden dar luz? Hacker vuelve a decir, se oyó cañón. Carmelita dice, Omega, dijo Ben y está llorando. José Barrera, sí se escucha, dice Freud. Se oye el llanto y un lamento y dice Ben. A lo mejor necesita ayuda. Claro que sí, por necesita eso, ayuda. Por eso me acerqué, porque me mi fisonomía es parecida a la del chavo. Ahorita están, así se pusieron tan chidos ahorita. Lo acabo de preguntar, quién venía con morbo, quién tenía ganas de ver, quién quiere seguir viendo. Yo les he dicho, la energía no se va a ver como la vemos en las películas de terror, ¿ok? Se siente. Y ellos lo dijeron ahorita, ya salió quién es el que quiere ver y sentir todo eso. Ahorita vienen con mucho miedo. Este ya sentí frío todo el cuerpo. Ya sintieron. Por eso me acerqué allá, por eso fui hacia allá. Creo que lo escuché un poquito, que si no me equivoco antes que ustedes el ven. Sí. Lo digo fuerte y claro ante todos. Nos retiramos, yo me retiro con mucho respeto. Es su casa, es su lugar. No me llevo ni le llevo nada. Vamos a hacer una investigación. Luz perpetua para todos ellos. ¿Ok? Muchas gracias. A los chavos digo muchas gracias. Gracias, hija. Chaparra, no mamen. ¿Dónde estamos? Estamos en San Pedro Agatlán, aquí en San Juan del Río. Ahí está.
Es que lo más seguro, lo más cuando se acerca ella. Dime dónde. Ah, ¿por ahí? ¿Ahí donde está ese árbol así ahí, torcido? Ahí, ahí. A la derecha. Ahí. Ahí. Arriba. Otro a la derecha. Ahí. Toman una foto por ahí. Tomen fotos, chicos, a ver. Les cuento un algo, chicos. Retírense mejor, estoy muy enojada. Dios los proteja. Tranquila, Carmelita. Aquí, ma. ¿Que ya se van? Sí, amiga. Una investigación fuertísima. La verdad. Toma una foto aquí, ¿eh? Pero no alcanza. Tú nada más tú toma la, ¿hacia dónde, hijo? Así como la estabas tomando ahorita. No, pero dime dónde está. Tengo aquí. El... Chécate el flashazo en esa. Ahí tírale. Es que la tiré desde ahí hacia allá. Y hace ratito que me acerqué, esa parte de ahí, mira. Esa parte de ahí le siente muy, muy tensa. Viene para que se vuelva, ¿verdad? Vean la transmisión, vuelvan a ver la repetición. Una investigación fuertísima. Más que las anteriores, como lo hemos dicho. Hemos vivido una experiencia más fantástica, porque a mí me fascina esto, ¿no? Me fascina. Yo como investigador intento llegar al borde de esto, pero llega el momento en que mis especialistas dicen detente, pero pues, lo más curioso, lo más raro, que luego me detienen y no puedo avanzar más. Hasta me chillan mis tripas, hasta hambre me dio. ¿Te dio hambre? Sí. Lo más curioso que ahorita que sí nos dijo Gerardo que nos es una sombra negra ya. Felipe, anota mi número 427-119-9024. Les repito mi número 427-119-9024. Es el número del jaguar, ahí contáctenme, podemos platicar. Mañana no se pierdan tampoco. Hablaremos todo esto relacionado en lo que es la cabina de Bitácora. La verdad, investigación fuertísima. No quiero meterme más en conclusiones porque pues ya para no abrir más sentidos a Gerardo, Iván pues queda plasmado nuevamente, pues mejor mañana lo hablamos. ¿Escucharon? ¿Qué escuchaste, Osvaldo? Atrás del árbol. Sí. ¿Verdad? Pasaste allá, ¿verdad? Y hoy sí se avanzó más que la vez pasada, ¿verdad? Sí. Se escucharon unas tripas, pues sí son las mías, amigo, ¿no? Les estoy diciendo que se me abrió el apetito. No todo se trata de miedo, sino también de hambre. Así es. Bueno, pues yo los dejo, pasen bonita noche, ahora sí que... Ahora no avisaste, jaguar, pues les digo que no traigo datos, ahorita me estoy robando los datos de mi camarógrafo. Pero pues... Ya próximamente tendré datos para contestar todos sus mensajes, dudas y comentarios. Primero Dios, ya empecemos todo. Natsumi, algún día espero ser una de las invitadas junto con mi padre. Nos gustaría mucho vivir una experiencia de estas. Claro que sí. Márcame, mándame un mensajito, hija. Al 427-119-9024. 427-119-9024. Yo voy a cortar. Se sigue escuchando muchas cosas atrás de los arbustos. Lo más curioso, que hasta ya no se escuchan los árboles. Iker dice, acompaña a Jera. No, Jera está ahorita tratando de calmar a esta niña. No manches, ¿sí es en serio? Sí, mira. ¿Qué es? No es luz, ¿verdad? No. Se ve como...
Sí, amigos, no sean malitos, márquenme, les dejo mi teléfono 427-119-9024. Estamos para servirles, ahí me pueden mandar un WhatsApp, ya con gusto más tardecito se los contestaré. Saludos también a mi amiga Laura Morros, cuídense mucho como siempre, Dios los bendiga. Gracias, Laurita, un fuerte abrazo también para ti y tu familia. Pues Dios los bendiga a todos, y aquí corto y aquí me despido mañana. Espero que me sigan también en la transmisión, en lo que es Bitácora en cabina, pues ahí estamos pendientes, no les doy conclusiones, pero ya no abrirles más un orbs, así es, Virgilio. Pero bueno, yo los dejo porque ya anda chichi chichi en mi tripa y ya luego ya se andan. No quieren que cortes. ¿No, verdad? No. Hoy. ¿Dijo no? ¿O qué? Se escuchó un grito. Se escuchó el grito y no creo que sea una muchacha hasta ahora. ¿Ya iba a cortar? Y es que él dijo, no quieren que corten. Y se escucha el grito. Así. ¿Oíste? ¿Otra vez? Hoy. ¿Qué onda? Alguien hablar de ella. Bueno, pues tiren, yo sé que no quieren. Chao, chao a todos. Se oyó un grito, así es, chiquillos. No me queda más que despedirme. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les mando un gran garrazo. Ya saben, de parte del Jaguar, pues ahí estamos pendientes. Bonita noche. Y recuerden, esta fue una emisión más para Bitácora Paranormal. Dice que no, yo sé que no, José. Pero ya. Me dio más miedo. Más miedo me dio eso. Al rato no escucho nada. Y la gente que siempre les he dicho, vayan con un especialista. No se avienten nada más así. Bueno, Dios los bendiga, ya los dejo, ¿necesita ayuda? Claro que sí, si podemos hacer otra investigación realmente nuevamente en este lugar, vamos a tener que traer una veladora o hacer oración. Bendiciones a todos. Ahora sí los corto y ahí pasen bonita noche. Ahí nos vemos y ya mañana jalamos a Luis un rato a la cabina para que mañana nos cuente su experiencia a través de lo que es el medio de Bitácora. Saludos, Jaguar. Ahí tenemos algo pendiente, chicos. Claro que sí. Ahorita sigo hablando con Gerardo. Vayan con mucho cuidado. Gracias también. Nami Case, ya sabes, hija, mándame mensajito. Hagan oración, tómense de las manos y hagamos oración. Claro que sí, Laurita. Ya lo haremos en un momento, ¿va? Eso piden quizá. Gracias y mucha suerte. Con cuidado. Gracias. Dios bendiga a todos.